Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua suscribirá contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 200 millones de dólares para apoyo temporal ante crisis de combustibles. La CEPAL realiza conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Movimiento de jóvenes ambientalistas impulsan iniciativa Basura Cero, iniciativa que busca que más empresas se sumen para hacerle frente a la contaminación de la basura, sobre todo el plástico. La Central de Cooperativas Lácteas se quejan del impuesto del IPSA. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.